Medir la pobreza en números resulta abrumador. Padecerla es una realidad insoportable, tal y como sucede en el país. Lugares en los barrios alejados se ven en el olvido. ¿Cuántas familias no viven hoy esta situación? Hay otros no tienen casa, están de casero. Aquí en el barrio hay muchas familias de escasos recursos. La Universal vio esta situación y, como siempre, dispuso de sí para el barrio Las Barrancas, en Tarija. Una vez más, la Unisocial Tarija de la Iglesia Pare de Sufrir está yendo al barrio Las Barrancas hoy para atender a ese barrio tan necesitado. Hoy estamos llevando un auxilio médico, atención para los niños, peluqueiras y también una palabra para esas personas tan carecidas. Estaremos donando hoy para esas personas 70 canastas de alimentos no perecederos. Por isso, sua colaboração, sua donação é de extrema importância. Por isso, siga ajudando, porque a Unisocial não para. Detalhes que marcam uma diferença. Se les brindou em la oportunidade uma atenção gratuita, com toma de pressão para os adultos. Peinado e corte para os niños. Se les entregó también juguetes y refrigerios junto a sus padres. La alegría se hizo presente en este barrio para todos ellos. Fueron entregadas 71 canastas familiares para aliviar las necesidades que diariamente estas familias enfrentan. Diga, Diosito, ayude a mis papás. Para que nunca falte, trabajo y el pan de cada día. Muchas gracias por esta tarde especial. Buenas tardes, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Elia Flores. Vivo en ese barrio hace ya casi 15 años. Dígame, doña Celia, ¿qué le parece el evento que está realizando la Iglesia Universal junto con la Unisocial? La verdad me sorprende, porque esas actividades casi no se hacen. Muy bonito, porque los niños graves se están divirtiendo y es muy lindo para los niños que lo pasen un domingo, un fin de semana en diversión, así que a mí me alegra, porque no todas las veces pasa eso. ¿Qué le parece la canasta familiar que se va a entregar a las personas, a las familias, a las casas? Me parece bien, es una ayuda importante, porque hay muchas personas que no tienen económicamente lo suficiente para mantenerse, abastecerse. Así que esas canastas yo creo que les sirve mucho a las personas que tienen bajos económicos. Les diría gracias por apoyar a todas las personas que necesitan. ¿Cuál es su nombre? Soy Hilda Aguirre. ¿Qué le parece el evento que se está realizando, que está realizando la Iglesia Universal junto con la Unisocial? Yo les doy gracias que han venido, vemos mucha gente que a veces nunca nos hemos hecho medir la presión, eso por ejemplo, ¿no ve? Y ahora ya sabemos cuánto pesamos, cuánto tenemos de presión, muchos niños a veces no tienen ni dinero para hacerse peluquear, eso está bien lo que han venido del peluquear, ya se han hecho peluquear, eso hay muchos de esto, ¿no? Entonces les doy gracias y que vinieran siempre, les pido que vinieran siempre, está bien todo lo que han hecho, sí. Bueno, que Dios les bendiga y siga habiendo así donaciones. Sabemos mucha gente con bajos recursos. Que Dios les dé más vida, fuerza, valor para que sigan trabajando. ¿Cuál es su nombre? Muy buenas tardes. Yo me llamo Basilio Serrano Cardoso. Soy el presidente del barrio Unidad y Fortaleza. La verdad es que yo me siento muy contento porque nuestros niños están jugando, están todo bien, estamos viendo otras actividades, están midiendo la presión. Por ahí están haciendo corte de pelito y estoy viendo canastones allá, seguramente para algunas señoras. Y bueno, yo creo que esto es
algo muy beneficioso para nuestra gente y yo estoy muy contento que realmente que nos visiten. Y agradecerles y muchas gracias y Dios que les bendiga. Si desea ser parte de esta noble labor, no dude en unirse a este trabajo. La Universal y usted cambian destinos.